El hecho ocurrió el día 17 de los Corrientes, sobre las 11 de la mañana en un paso conocido como el Desgollado, a 15 kilómetros de Pueblo Laureles. Eran dos trabajadores rurales que regresaban de un monte de cortar troncos, pero al retorno se encontraron con que el paso se encontraba completamente desbordado. Era un día lluvioso, manifestó Jorge Gularte, capataz de la estancia, a primer plano, pero que con los 18 milímetros de lluvia que había caído, normalmente ese paso no crecía tanto. Se me da por ir hasta el arroyo a ver cómo estaba, porque había llovido solo 18 milímetros, no daba para pensar que iba a crecer de esa manera, ¿no? Algo muy, se ve que arriba, más arriba llovió más. Y de curiosidad volví allí y estaban. Ya, uno fuera y el otro en el agua. Que no, el otro no lo podía ver, estaba entre los árboles y no se podía ver. El capataz mismo fue quien dio aviso telefónicamente a la policía, dando cuenta a los uniformados que uno de los peones a su cargo, al intentar cruzar en un equino, este perdió pie, cayendo el hombre a las turbulentas aguas. A la hora 10:55 recibimos un llamado telefónico del capataz del establecimiento La María Antonia, solicitando el apoyo de la policía, ya que había un peón que había intentado cruzar montado en un equino una cañada que se encontraba crecida y el agua lo había arrastrado. Fue allí que el encargado de la seccional 16ª, comisario Raúl Duarte, concurrió acompañado de dos agentes hasta el lugar, constatando lo ocurrido. Al llegar, nos encontramos que la cañada estaba alta, corría demasiado, y no podíamos cruzar. Pie a tierra, ingresamos al campo y sentíamos voces de auxilio que salían del monte. Es aquí donde el agente de segunda, Pedro Hernández, sin dudar ni temer por su vida, en un acto heroico, se lanzó a las aguas para salvar a la víctima. No se arriesgue que está hondo. Se largó nomás. Pedro Hernández tiene 52 años, policía por más de 20, pero nunca antes estuvo en una situación así. Cuando dieron aviso en la seccional que había una persona así, yo que salen de la casa, de lejos de la familia, a hacer el jornal, ¿no? Y que se pierdan el agua, y intenté sacarlo. ¿Usted ya había pasado alguna vez por una situación similar? No. ¿Y qué lo decidió? ¿Qué le decidió a combatir ese miedo que imagino que puede tener de que le pueda pasar algo? Es que se lo podía salvar, se lo podía sacar. José Luis Pintos temió por su vida y reconoce estar vivo gracias al valiente acto del policía que se lanzó al agua. Y de repente lo veo al policía que estaba abajo mío, dentro del agua. Yo nunca lo vi cuando él se tiró. Digo, pero está. Digo, yo en el momento que lo vi, ya estaba abajo mío, viste, en el árbol ahí, el policía. Pero de allí el traslado para mejor cuidado. No, pará, el tema fue que él se tiró para ver si podía sacarme, no me pudo ayudar en nada y tuvo que volver a salir de nuevo por la correntada para traer una cuerda, un lazo, un cable o algo así, para sacarme, porque yo no me podía mover. María Lucía Coronel es presidente de la Comisión del Pueblo e integrante de la Comisión de Apoyo a la Seccional. Dice sentirse orgullosa por contar en Laureles con un policía como Hernández. Hay que hacerle un monumento porque hace cuenta que el muchacho nació de vuelta. Que con los 52 años que tiene Pedro ya no es un muchacho. La potencia que tenía para poder llegar hasta donde estaba el muchacho, que ahora miraba el video, me ponía pánico, yo no me arrimo ni a la orilla. Y él tuvo el coraje y hay que reconocer, ¿no? Y es bueno que se reconozca cuando ellos lo pueden ver. Una víctima agradecida, un pueblo orgulloso y un policía que con el paso de los años no se olvidó que juró proteger y servir.